Los hacks vienen en todas las formas, fangames, expansiones, mods y mucho más, pero es increíble ver cómo algunos cambian a los juegos drásticamente, para bien o la locura absoluta. De la dedicación vienen creaciones que superan al original, o simplemente debes conocerlas por lo raras que son. Créeme que no te lo puedes perder en 7 hackers que mejoraron a sus videojuegos, parte 2. Antes de seguir, te quiero presentar a World of Kings, un épico RPG multijugador, masivo en línea, disponible 100% gratis para Android y iOS. Es el momento perfecto para jugar, porque se viene una nueva actualización. Además de jugabilidad nueva, te esperan docenas de beneficios y bonos para celebrar la Navidad. En el mundo épico y dedicado de World of Kings, podrás elegir entre 6 razas distinguidas y 30 clases avanzadas para que juegues a tu propio estilo. Únete al sistema PvP para combates más emocionantes con oponentes de todo el mundo, se pone muy competitivo y hasta puedes construir tu propio escuadrón para combates de 2 contra 2, 3 contra 3 o hasta 5 contra 5. Desde un campo de batalla de 15 contra 15 a un duelo 1 contra 1 de capturar la bandera, todo es posible en World of Kings. No solo eso, recorre docenas de calabozos y jefes nuevos con botines esperando a ser conquistados por ti. Entre 5 a 25 jugadores pueden jugar a los calabozos con dificultades variantes para enfrentar enemigos con mecánicas diferentes que pondrán tu trabajo en equipo a prueba. Descubre todo sobre el enorme mundo de World of Kings, solo ve al primer link en la descripción y descárgalo ya. Nos vemos en el campo de batalla. The Oregon Trail, la senda de Oregón, un éxito enorme de los juegos en los 80s, supuestamente educacional ya que era usado en las computadoras escolares, pero realmente era una distracción. Los niños dejaban de prestarle atención a las matemáticas, ciencias e historia, pero al menos aprendieron sobre las dificultades de guiar un vagón hacia el estado de Oregón. Sin embargo, para los que no desean aprender ni eso, te presento Oregon Trail, la senda de órganos, el zombificado remake. Tienes rifles de gran poder en vez de mosquetes y camionetas en vez de vagones cubiertos, pero Oregon Trail tiene las mismas frustraciones que son tan recordadas por el original. Todavía puedes morir de enfermedades arcaicas, mala suerte y mala gestión de tu inventario, el paquete completo de diversión. A todo eso agrega la complicación de tus amigos torpes, ocasionalmente perdiéndose y terminando infectados por zombies. Tienes la opción de decidir si los vas a usar a tu favor o arriesgar que se conviertan en zombies por la noche. Eso crea el clásico dilema de zombies: si estás preocupado de que un superviviente infectado se convierta y dañe al resto del grupo, los puedes matar. Los supervivientes infectados tienen calaveras en sus barras de salud y se convierten cuando esta barra se acaba. Ser escopetado o no ser escopetado. ¿Tú sabes cómo a veces los gráficos de un juego le demandan demasiado a tu computadora? Pues descuida, porque aquí te presento a Low-Spec Gamer, un modder especializado en hacer que cualquier juego pueda correr en cualquier cosa. Lo digo en serio, este genio loco puede hacer que Half-Life 2 corra en una computadora del tamaño de una unidad USB al modificar el código del juego de pies a cabeza. Pero hay un precio que pagar. Descuida que no tienes que vender tu alma, pero tendrás que sacrificar tanto los visuales del juego original que el resultado parecerá ser un juego de 13 kilobytes. Y eso trae otro juego, el juego de puedes adivinar qué juego estás jugando. Por ejemplo, este es GTA V. Dirás que se ve peor, y te lo acepto, pero al menos podrás jugar el GTA V que conseguiste gratis en la tienda de Epic en tu tostadora. Y sin embargo, algunos juegos de miedo como Vampyr se ven más escalofriantes que la versión original. Madre mía, ni Silent Hill. Si crees que el único problema del puerto de The Witcher 3 para la Nintendo Switch es que no aprovecharon la oportunidad de renombrarlo a The Switcher 3, entonces vas a adorar esta degradación que parece ser The Witcher 3 corriendo en una Nintendo 64 rota. Hay que felicitar a este tipo que hizo que The Witcher 3 pareciera The Witcher 1.
Low Spec Gamer es tan dedicado a su arte que a él no le importa si debe sacarle los ojos a un personaje para que suban esos fotogramas. Y en el momento más inesperado él te sorprenderá, quitando absolutamente todo excepto los globos oculares. Hasta el juego más largo es vencido eventualmente. Después de todo, hay límites de contenido que un desarrollador puede poner en él antes de que sea lanzado. Pero gracias a los fans obsesivos con cantidades enormes de talento y creatividad, y tiempo libre y prioridades dudosas, se pueden agregar incontables aventuras nuevas a todo clásico adorado que te tomarán años en vencer. Toma por ejemplo al proyecto Big World, una colección de mods para el adorado RPG Baldur's Gate. Los creadores observaron más de 2 décadas de puros mods, eligieron los mejores, los modificaron aún más para que todo sea compatible con todo y hasta hicieron el juego en pantalla ancha. El resultado es más de 50 horas de contenido nuevo, desde personajes completos con actores de voz a pequeños retoques visuales. Eso es equivalente a un juego completamente nuevo y largo, básicamente han hecho una secuela. Y este no es un ejemplo aislado, te sorprendería ver todos los extras que los fans le han hecho a sus juegos favoritos. Mira a Crimson Echoes, una expansión no oficial de Chrono Trigger. Crimson Echoes agrega una nueva historia, 35 horas de gameplay y 10 finales diferentes, o al menos lo hacía hasta que el proyecto recibió una carta maldita de cese y desista. Pero una versión jugable siempre logró llegar a internet, porque la internet existe para eso, y fue bien recibida por los gamers y crítica. Pero lo entiendo, seguro tenían buenas razones para destruir este proyecto indie. ¿No querrías que un juego hecho por fans compita con la secuela oficial de Chrono Trigger? Tú sabes, la que Square Enix se ha negado a considerar por más de 2 décadas. Resident Evil 2 Remake de 2019 cuenta la historia de la odisea de la corporación Umbrella y Capcom para obtener más dinero mientras dos personas luchan por sobrevivir en una ciudad infestada por zombies. Sabes que estás jugando como los héroes de la historia porque se ven así. Piel bonita, pelo bonito, en forma. Pero el modder de PO23 fue capaz de destruir los controles de animación facial e hizo un giro 180, convirtiendo a nuestros hermosos protagonistas en pobres almas poseídas por el chamuco de la flexibilidad. En comparación, los zombies ya no se ven tan mal, ¿verdad? Y apenas cambió las animaciones faciales, ya que es posible subirlas hasta un máximo de 500%. Ya no sé quién le tiene miedo a quién, si los zombies a estas abominaciones o al revés. Si todavía tienes el coraje de seguir viendo, lamento decir que te mentí, ya que el verdadero límite de animación es 1500% y es una horripilante obra de arte. Doom RL es Doom, el juego de disparos que lo inició todo, pero versión videojuego de mazmorras. El término en inglés es roguelike, un juego generado aleatoriamente, donde el objetivo no es necesariamente ganar, más bien es no perder por el máximo tiempo posible. Cada nivel en Doom RL es generado aleatoriamente, cada objeto y enemigo aparece aleatoriamente. Esencialmente puedes jugar por siempre y nunca verás la misma cosa 2 veces. Solo eso debería contar como una mejora. Un juego infinito, pero ese solo es el principio de los cambios en Doom RL. El juego también tiene un sistema de subir de nivel estilo RPG. No te haces más fuerte automáticamente, pero en vez recibes un punto singular para gastarlo en lo que quieras, permitiendo a la personalización. Las armas también son muy diferentes. Pistolas a 2 manos te ofrecen una experiencia única, a ser un especializado en escopetas o un maestro de la motosierra. Además, puedes modificar tu armamento, por ejemplo, agrégale una mejora a tu escopeta para que tenga más munición, agrégale agilidad a una pistola para mejorar su precisión, o solo pega una motosierra a otra motosierra.
Si estás buscando un juego con una comunidad de mods muy dedicada, pues la serie de Crusader Kings te puede ayudar. A través de sus modificaciones, los jugadores pueden dejar el estilo de vida real a favor de otras cosas como, por ejemplo, convertirte en un patinador medieval. Pero se pone increíblemente perturbatronics, y entre los mods normales y ligeros, se esconden grietas con abominaciones que no deberían salir. Como personajes aterradores, un mod que muestra varios experimentos fallidos por la ciencia. Su creador Robert MX explica: "Este era mi primer intento en crear un mod y aprendí que jamás debí tocar los modelos en 3D. En vez de deshacerse de las monstruosidades que desencadenó, él las aceptó con brazos abiertos, les dio un abrazo y permitió que todos pudieran unirse al horror. Sus figuras se parecen al experimento que dio vida a la momia de Decap Attack". Gracias a este mod, los jugadores de todo el mundo pueden revivir las épocas antiguas como se las imaginan los restauradores de pinturas. Los fans no solo están preservando o mejorando juegos existentes, también están creando multijugadores completamente nuevos basados en aventuras retro, old school, ¿correcto? Antes de que Nintendo viera el gran potencial del multijugador, bueno, más o menos, se habían hecho fangames como Super Mario War, donde todos los objetos y ubicaciones clásicas de Mario son usadas para aplastar a tus amigos. Además de la gran variedad de modelos y personajes incluidos en el lanzamiento, los fans del juego se han tomado el tiempo de crear cientos de niveles personalizados, así que ahora puedes luchar a través de zonas provenientes de todo el mundo. Mega Man 8-Bit Deathmatch combina los personajes de Mega Man con el entorno de Doom, creando a una violenta pero adorablemente pixeleada zona de guerra. Y de nuevo, no solo es Mega Man, hay docenas de personajes, modos, armas y niveles. Jugar es como disparar lásers entre dos portales de Portal dentro de una fábrica de arcoiris después de consumir mucho Skuma. En palabras simples, no sabrás qué chamucos está pasando y seguramente terminarás con un dolor de cabeza. La locura brillante de estos títulos supera a muchos juegos AAA. Además son gratis, pero cuidado porque esas páginas son un Chernobyl para tu PC. Gracias por ver el video, les recuerdo que ya tengo redes sociales, por favor síganme, les dejaré links en la descripción. Mientras tanto te recomiendo ver mi último reto de Minecraft, fue muy desafiante pero lo logré. O si no, sigue con Hackers, viendo la parte 1, felices fiestas, adiós.